Hola, soy Patti. Ahora vamos a hacer una agua de tamarindo. Y vamos a hacer una jarra de 4 litros de tamarindo. Voy a utilizar 8 tamarindos y 2 terceras partes del azúcar. Es todo lo que se va a usar. Voy a empezar a quitarle la cascarita a los tamarindos para ponerlos a cocer. Entonces vamos a quitarle la cascarita. Esta agua de tamarito es muy útil, es muy sana y de hecho les diría que es hasta medicinal. Me atrevo a decir eso. Porque para empezar, esto actúa como laxante y luego nos regula la presión. Disminuye el colesterol, depura el organismo, acelera el metabolismo, reduce la inflamación y los dolores musculares. Entonces, y no está nada de caro. Yo aquí compré una bolsita. Si se mira el precio, $26.60. Y me va a servir para 2 jarras de agua. Cargaditas, ¿eh? Cargadita va a estar el... Y solamente voy a usar el azúcar. En el azúcar existe la opción de que ustedes pueden usar la de esta azúcar, la Esplenda o la Esbetia. Pueden usar cualquiera. Yo voy a usar esta. Y vamos a empezar a pelar los tamarindos y los vamos a echar a cocer en 1 litro de agua aproximadamente, que yo ya previamente puse a calentar. Nomás se le quita esto y ya se echa a cocer. Lo voy a poner a cocer por unos 5 minutos, así la ebullición. Y luego se va a hacer aguadito y luego se hidrata y luego la vamos a quitar unos huesitos que tiene adentro y le empezamos así como a batir o a moler o con la mano a despedazar, como a ustedes se les acomode bien. Pero primeramente los vamos a cocer por unos 5 minutitos. Bueno, aquí ya vamos a echar los tamarindos a cocer. Ya tenía el agua previamente, la puse a calentar. Entonces, después de la ebullición, cuando empiece así el gorgoreo del agua, nosotros la vamos a dejar por 5 minutos. Vamos a esperarnos un rato. Bueno, aquí ya tienen los 5 minutos hirviendo. Ya está hidratado. Le voy a apagar para que se vaya enfriando. Ahorita vamos a trabajar con él, ahorita que esté frío. Bueno, aquí como está poquito caliente, no puedo meter la mano, pero yo lo estoy así como si fueran frijoles. Y ahí se está desbaratando solo, ya suenan las piedritas y andan algunas sueltas. Que todavía está caliente. Vamos a seguir ahorita. Vamos a empezarle a sacar las piedritas. El tamarindo aquí en la molida de... Aquí en la molida del... Con el machucador de frijoles van saliendo. Ahí suenan. Y yo ya... Machuqué con el machucador de frijoles, machuqué el de este y salieron los huesitos. Esto es todo. Entonces yo tuve mucho cuidado para no dejar ninguno porque voy a moler. Voy a licuar, ya está frío. Y aquí voy a moler el azúcar. Yo voy a usar azúcar morena. Ustedes pueden usar Esplenda o Esbetia. Este es para bajar de peso. Si lo necesitan y tienen diabetes, pueden usar esas y en menor cantidad. Entonces voy a licuar esto. Ya vamos a darle una coladita para que no quede entero. Bueno, parece que no necesito colarlo. Aquí lo podemos complementar con vainilla para darle un poquito de color. El que quiera, el que no, no.
Bueno, aquí le faltó un poquito, lo voy a rellenar con poquita agua para llenarlo. Estos fueron 4 litros de agua para los 8 carrujitos de tamarindo. Bueno, aquí está nuestra agua de tamarindo. Como les había dicho desde un principio, además de sabrosa, de que se puede consumir a cualquier hora, además de eso, es laxante, regula la presión, disminuye el colesterol, depura el organismo, acelera el metabolismo, reduce la inflamación y los dolores musculares. El agua de tamarindo, además de beneficiosa, es sabrosa y sirve para el calor, para cubrirnos un poquito del calor. Yo con esto me despido, muchas gracias. Ayúdenme a compartir, por favor, si les gusta, y nos vemos en el siguiente video. Está sabrosísima.